Muchas gracias. Tiene un punto de información solicitado por el asambleísta Esteban Bernal. Muchas gracias, señora presidenta. Realmente, primero voy a ser respetuoso que efectivamente usted había tomado una determinación que uno solo por bancada intervenga en este tema tan delicado como es la proforma presupuestaria. Sin embargo, había preparado un discurso en el marco justamente de hacer un análisis de esta proforma y más allá de que dejo la ratificación y validación de lo que mi compañero y amigo Homero Castañeda ha dicho a nombre de la bancada y que efectivamente así es, hay que tomar una determinación con respecto a si se ratifica o no y hay una moción planteada. Sin embargo, presidenta, le reitero que había previsto analizar un poco a profundidad este tema, pero respetuoso como tal y gracias por la delicadeza de permitirme también realizar una última intervención en este pleno de la Asamblea Nacional para decirles efectivamente a todos quienes en este momento se motivan o se emocionan o se desilusionan. Muchas gracias, sobre todo porque creo que aquí hemos hecho un pequeño espacio para servirle al país desde la perspectiva que cada quien quiere verla. Y efectivamente discutiendo y profundizando los hechos para los cuales nos somete la Constitución y la ley a esta Asamblea. Señora Presidenta, nosotros y en mis actuaciones no ha estado perseguir, ni difamar, ni poner títulos a las personas, sino a las inconductas de donde venga. Las inconductas de donde esté, en la bancada que esté, porque allá debemos apuntalar nuestro trabajo. Yo creo que hemos hecho un trabajo más allá de significativo o no, creo que un trabajo con el alma. Y eso efectivamente me ha llevado, presidenta, a tomar una decisión y tomar esta decisión que duele sin duda por haber representado a mi provincia y ahora estar apostando en una posibilidad de ser el nuevo prefecto de la provincia de La Suay. Y yo quiero nada más agradecer y decir a todos los asambleístas, hacer mis las palabras del asambleísta Luis Fernando Torres en la mañana, cuando decía que cada uno de los trabajos nuestros son aquellos que tienen que refrendarse en el futuro del Ecuador. Yo no tengo ninguna disputa personal, he venido a defender y entré por esa puerta grande y por esa me voy. Señora Presidenta, muchas gracias a usted. Gracias a los colegas legisladores, quiero agradecer a mi bloque, al bloque de Creo, por haberme dado el respaldo en todo momento. Y a quienes no lo dieron también, creo que esta es una discrepancia de altura. Trabajemos por el país, por ese bienestar, por esos objetivos, por cumplirse ese bienestar de la gente a los que todos apostamos. Cuando las discrepancias están de por medio, a debatir. Y eso es lo importante. No importa si el debate está encendido o no, lo interesante es decir las cosas que sentimos. Yo siempre estaré consciente de que aquí hacemos un aprendizaje diario de lo que somos y a dónde vamos. Y solamente eso nos podrá hacer entender que no hay que tenerle miedo a la sombra, porque solo es la luz que está en el fondo del túnel y ahí está la libertad. Muchas gracias, señora presidenta, y hasta siempre.